Buenas tardes a todas. Bienvenida a la píldora formativa. ¿Qué es la asistencia personal? Esta es la primera que sobre asistencia personal vamos a realizar en el 2022. Se trata de una serie de píldoras que haremos durante este año el cuarto viernes de cada mes a la una. Queremos dar a conocer la figura de la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Paso la palabra a mi compañero Jesús María Mora. Buenas tardes. Yo tengo el honor de presentar a la persona que va a impartir la píldora formativa. Eduardo Esteban, gracias por aceptar la invitación. Eduardo es trabajador social. Ha participado en estudios sobre la asistencia personal, conoce como la gestión del servicio. Hoy se conecta desde el área de vida independiente, asistencia personal de plena inclusión, Castilla y León, para dar respuesta a las preguntas: ¿qué es la asistencia personal? ¿Qué se diferencia de otras profesiones de apoyo? Adelante, compañero. Madre mía, si es que con esta presentación vamos por todo lo alto, ¿eh? Por todo lo alto. Jesús, Mari y Dani, que muchísimas gracias. Vaya artistas, ¿eh? Se nota esa sangre carnavalera, se nota ahí que van las venas, ¿eh? Sí, señor. Que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, porque además tengo que decir que nos conocimos en el encuentro a finales de año, en el encuentro que tuvimos de líderes. Y fue todo un descubrimiento para mí. Así que he hecho dos grandes amigos ahí en Ceuta, que me hace mucha ilusión que me acompañéis aquí en este momento, en esta píldora. Así que nada, estoy, vamos, súper encantado de estar aquí en este ratito y muy feliz. Y además, pues muy feliz porque, jo, realmente para mí la asistencia personal, o sea, si vosotros preguntáis aquí a cualquiera de mis amigos, de gente que me conoce, os van a decir que Edu es el. Primero, el de los pelos largos. Y segundo, el friki de la asistencia personal. El que está todo el día con la asistencia personal para arriba, para abajo, el que le encanta. O sea que para mí es un tema que es muy especial, que me gusta mucho y es un tema que siempre está muy vinculado y me hace mucha ilusión. Y además es que hoy es un día grande, hoy es un momento especial porque estamos de estreno. Estamos inaugurando estas píldoras de asistencia personal, estamos inaugurando este formato. Que va a venir cada mes, que va a venir así con temas diferentes, con ideas diferentes, con conversaciones así muy interesantes. Y es un honor, es un honor, es un privilegio, es una suerte para mí estar aquí de estreno inaugurando con estas preguntazas, ¿no? Que nos lanzaba aquí Jesús Mari, con esta base, sentando un poco las bases y los principios de estas píldoras y de lo que es la vida independiente, lo que es la asistencia personal, con esas dos grandes cuestiones, ¿no? Que me planteabais. Así que es un reto el dar respuesta a estas cuestiones. Espero estar a la altura, espero estar ahí, dar ahí la mejor respuesta. Y para ello voy a ver si soy capaz de lanzar aquí la pantalla. Aquí la tenemos. Porque madre mía, vaya dos temazos que tenemos por delante. ¿Qué es la asistencia personal? Por un lado, la pregunta de qué es la figura. Y por otro lado, ¿en qué se diferencia, ¿no? Que a veces tenemos esa duda y a veces nos hacemos esa pregunta de cuál es la diferencia, de cuáles son las cosas que la hacen tan particular, que la hacen tan única y qué la diferencia de otros roles o de otras profesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar darle respuesta a estas cuestiones y cuando pensaba de qué manera podíamos responder a esta pregunta, se me venía a la cabeza que tenemos una pista muy grande en el título de estas píldoras, precisamente. Tenemos una pista porque, si os habéis fijado, el título que tenemos aquí, el título grande que tenemos ahí arriba a la izquierda, al lado de esta bici en tándem tan chula, tenemos: con tu apoyo, yo elijo. Y esto nos da una pista para responder a estas dos preguntas, porque tenemos ahí dos palabras claves. Aquí están, aquí en verde, están en grande. La palabra apoyo y la palabra elijo. Y estas son dos pistas que nos van a ayudar y nos van a acompañar
para descifrar un poquito qué es esto de la asistencia personal. Por un lado, si tenemos un apoyo que es personalizado, es nuestro, se adapta mucho a cada uno de nosotros, se adapta mucho a nuestros tiempos, a nuestros ritmos, que cada uno tenemos el nuestro, a nuestros espacios de vida, porque cada uno tenemos un espacio de vida, un espacio en el que hacemos ocio, un espacio en el que hacemos relaciones, un espacio en el que nos formamos, en el que aprendemos, en el que contribuimos. Si tenemos un apoyo que responde a nosotros, a cada uno, a cada persona, va a ser posible que yo elija. Y que yo elija me refiero a que yo tome las decisiones que afectan a mi vida. Tome mis decisiones, tome mis propias decisiones que me permitan vivir la vida que yo quiero vivir. Así que, aquí tenemos con este título tan sugerente, tenemos ya las pistas que nos permiten llegar a ver un poquito qué es esto de la asistencia personal. Entonces, si tenemos que dar ahí el objetivo, si tenemos que pensar el para qué de la asistencia personal, decimos que la asistencia personal es una herramienta para la vida independiente. Esa frase que seguro que hemos oído todos y todas los que estamos aquí conectados. La asistencia personal, hablamos de una herramienta, la palabra herramienta parece que nos suena raro, pero realmente una herramienta es algo que tiene un objetivo, ¿no? Algo que tiene un fin muy concreto, algo que se utiliza para algo concreto. Aquí vemos tres herramientas cookies que tenemos aquí puestas, una paleta, una llave inglesa y un taladro. Estas herramientas tienen un propósito, tienen un fin, tienen un objetivo concreto que es alisar el yeso cuando vamos a poner un ladrillo, que es apretar o desapretar una tuerca, que es hacer agujeros en la pared. Bueno, pues la asistencia personal tiene un fin y tiene un objetivo súper concreto, súper específico y único y particular de la asistencia personal, que es la vida independiente. Ese es el objetivo de la figura y esa es la base y esa es la esencia que guía y que orienta la figura. La asistencia personal va a ser una herramienta para la vida independiente entendida como toma de decisiones. Esa vida independiente que implica que yo tomo las decisiones que afectan y que tienen que ver con mi vida. Esta es la base, esta es un poco, y además está muy muy ligado con lo que decíamos, con tu apoyo yo elijo, y es la base que nos permite entender y nos permite dar ahí un poco, poner el suelo de lo que es la figura. Entonces, vamos a meternos aquí más en jaleos, vamos a meternos más en harina y vamos a ver concretamente en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste esto de la asistencia personal, ¿no? Hablamos de que es un apoyo, es una ayuda a las personas con discapacidad y o en situación de dependencia para desarrollar su propia vida, para tomar las elecciones, para tomar las decisiones en diferentes ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Pero ojo, esto es lo que es, pero no hay que confundirlo con que el asistente personal haga las cosas por ti, haga las cosas por la persona, no, ya te lo hago yo. No, no, muy diferente. El asistente personal va a ser el apoyo. Pero la persona es la que hace las cosas de su vida, porque para eso es su vida. Entonces, ahí tenemos una de las definiciones importantes que nos dan una idea de lo que es esta figura. Ese apoyo a la persona para que la persona pueda cumplir sus objetivos de vida y pueda hacer lo que desea hacer y pueda llevar la vida que desea llevar. Esa es una de las claves que nos permiten dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, si esto es en lo que consiste la asistencia personal, vamos a ver qué apoya, porque decir que da apoyos para todos los ámbitos de la vida es como decir muchísimo, ¿no? Es una cosa como muy amplia. Bueno, pues hablamos de que el asistente personal apoya el proyecto de vida de la persona. Y ese es el campo de juego de la asistencia personal, el proyecto de vida de cada persona. Y proyecto de vida, que es un palabro, proyecto de vida es un palabro potente que entraña y que tiene un montón de significados, tiene que ver con las metas, los deseos, los sueños, los anhelos, las aficiones, lo que me conforma a mí y a mi personalidad, mis valores, que son esas direcciones que tienen que ver y que hacen que yo sea la persona que soy. Entonces, el asistente personal, si decimos que apoya el proyecto de vida, estamos hablando de que cada asistencia personal va a ser diferente porque cada persona tiene un proyecto de vida diferente, tiene objetivos, tiene metas distintas y cada apoyo va a ser distinto. Entonces, el asistente personal lo que no hace es, no se ciñe a tareas asistenciales, a tareas de higiene, a tareas... No, el asistente personal lo que hace es
apoyar el proyecto de vida de la persona, con todo lo que eso implica. Así que, bueno, hemos dado aquí unas pequeñitas pinceladas sobre lo que es, ¿no?, la asistencia personal. Aquí tenemos esa definición de qué es la figura y un poco qué apoya, hasta dónde llega, cuál es el ámbito de actuación de la asistencia personal. Y vamos a ver, porque aquí teníamos dos preguntas, aquí teníamos dos planteamientos, que son dos preguntazas, dos temazos que teníamos aquí sobre la mesa. Por un lado, ¿qué es? Y por otro lado, ¿cuáles son las diferencias? Porque a veces, habitualmente, surgen algunas dudas que nos llevan a pensar, pero si esto ya lo hace otra figura, esto ya lo hace otro tipo de figuras, ya lo hacen. Bueno, vamos a ver. Habitualmente nos encontramos una duda que surge habitualmente con dos figuras. Tenemos dudas entre el cuidador, la figura del cuidador, y la figura de auxiliar de ayuda a domicilio. A veces se nos generan ciertas dudas porque las tareas, pues, se parecen, se pueden llegar a parecer, ¿no? Pueden llegar a ser similares en nuestra cabeza. Bueno, pues vamos a ver en qué se diferencia la asistencia personal de estas otras profesiones de apoyo, que también son profesiones de apoyo y de acompañamiento y de ayuda a personas. Y vamos a ver esta diferencia con estas tres fotos que tenemos aquí. Yo ya habréis visto, ya habréis intuido que además de ser un friki de asistencia personal, también soy un friki de los Simpsons. Reconozco que me gustan. Y aquí tenemos estas tres fotos que son de tres escenas diferentes de los Simpsons. Y no, si os fijáis, no tienen el título, la foto no tiene ningún nombre, no tiene ninguna palabra, ¿no? Pero si hacemos un ejercicio de ir encajando de estas tres fotos, ¿cuál podría ser o cuál se podría asociar la imagen tradicional de la figura del cuidador o de la cuidadora? Pues rápidamente yo creo que nuestras cabezas se irían a la primera que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Esa foto podría ser la que encajaría con esa imagen tradicional que tenemos de la figura de cuidador o cuidadora. Si os digo que cuál se asemeja más a la figura de auxiliar de ayuda a domicilio, seguramente por el contexto, porque se encuentra en una casa, porque vemos ahí el dibujo de una casa, de un sofá, de una mesa, de unas escaleras, pues seguramente nos iríamos todos, o la mayoría nos iríamos a la del medio, ¿no? Esa foto del medio es más o menos una escena que podría ser de ayuda a domicilio. Pero claro, si os digo que una de estas tres fotos podría ser un apoyo de asistencia personal, claro, por descarte ya, como solo queda una foto, pues ya nos iríamos a la derecha. Pero fijaros, qué interesante que esa foto de la derecha, que vemos a un Bart Simpson que está apoyando a un Stewie, ¿no?, apoyando a otra persona en una cuestión como es el podría ser un ejercicio de ocio, ¿no?, el montar ahí en un monopatín y estar disfrutando un rato. Bueno, si imaginamos que esta foto tiene que ver con un apoyo de asistencia personal, hay algunas cosas que son llamativas, y es que no vemos ninguna pista, no vemos ningún uniforme, no vemos ningún entorno de una institución, de una residencia o en entorno de una casa. Vemos que están en un parque, no vemos nada que en esa foto nos dé pistas de que eso es un apoyo de asistencia personal que esté trabajando al lado de la persona. Y esa es una de las claves. La asistencia personal es muy invisible, es una figura que no es fácil de identificar a primera vista, pero porque no tiene que serlo realmente. Esa es una de las cuestiones más llamativas. Aquí vemos algunos componentes que van caracterizando a cada una de estas figuras. Y si os apetece, vamos a ir viendo un poco, vamos a ir desgranando y vamos a ir filtrando algunos de los temas que nos van a ayudar a diferenciar entre estas tres figuras. La figura de cuidador o cuidadora, de auxiliar de ayuda a domicilio y de asistente personal. Vamos a ir viéndolo en base a eso, a diferentes componentes que caracterizan cada una de las figuras. Si pensamos en dónde trabaja cada una de estas figuras, en qué lugares, en qué espacios físicos se enmarcan y se encajan, tenemos rápidamente la cabeza se nos va en la figura de cuidador o cuidadora hacia una residencia o una institución o un centro, ¿no? Es el lugar, el marco en el que se encajan los apoyos de esa figura de cuidador y cuidadora. Si pensamos en auxiliar de ayuda a domicilio, desde luego que ya solo el nombre nos da pistas, ya el nombre está determinando, está concretando y está centrando en que ese apoyo se va a dar en el domicilio, se va a dar en el hogar habitualmente, ¿no? Ese es el espacio en el que va a trabajar y en el que va a apoyar la ayuda a domicilio. Pero fijaros, si pensamos en asistencia personal,
y con lo que hemos visto hasta ahora, que ya hemos visto que es un apoyo que llega y que está al lado de la persona en todos los ámbitos de la vida de la persona, pues no se limita solo a una casa, o no se limita solo a una residencia o solo a un espacio, sino que son apoyos que surgen en comunidad, surgen en todas partes, en las partes en las que la persona lo necesita, ni más ni menos. En el ámbito del ocio de la persona, que puede ser donde sea, en un cine, en un campo de fútbol, en un teatro disfrutando del carnaval, puede ser donde sea. En comprar, en ir a comprar la fruta, el pescado, en ir a hacer mis compras en la comunidad, en el entorno comunitario. También, ¿por qué no? Puede ser en el hogar de la persona, si es donde precisa el apoyo. Fijaros, cuando hablamos de que la asistencia personal apoya en todos los ámbitos de la vida, es que apoya donde la persona lo necesita. Y la persona es la que elige dónde va a necesitar ese apoyo. Y esta es una de las diferencias que nos da a entender también la flexibilidad y lo grande que puede llegar a ser los apoyos de asistencia personal. Pero vamos a seguir. Si ahí veíamos dónde apoya, vamos a seguir y vamos a pensar en los momentos, en cuándo apoya cada una de estas figuras, en el cuándo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña tablita y si nos fijamos, debajo del nombre de cada una tenemos como una, entre comillas, tenemos como una frasecita, que son frases que yo he oído de cada uno de estos roles, ¿no? De estas figuras. Cuando hablamos de cuidador o cuidadora y preguntamos ¿cuándo apoyas a la persona? Pues cuando tenga un momento. Cuando tenga un momento, cuando está pautado y cuando los apoyos de las duchas son a las 8 de la mañana, y cuando tenga un momento estaré ahí contigo en ese tramo. Según los horarios y las normas que marca el centro, porque obviamente, lógicamente, un centro que atiende a un número grande de personas, pues tiene que ceñirse a una serie de normas de logística para poder abarcar a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tenga un momento, según la norma que está establecida. Y ese es el momento en el que el cuidador o cuidadora va a apoyar a la persona. Si nos vamos al caso de auxiliar de ayuda a domicilio, aquí tenemos una frase distinta, ¿no? Te voy a apoyar cuando te venga bien. Tú eliges de entre estas opciones que te doy. Puede ser de 10 a 11, puede ser de 1 a 2, puede ser de 6 a 7. De entre estas opciones, la que mejor te pueda encajar, pues lo vemos. Son franjas horarias que están establecidas, son marcos horarios en los que está esa figura trabajando y, bueno, pues hay un cierto margen de elección dentro de esas opciones que puede haber de cómo está configurado ese servicio. Vale, ya hay una diferencia, ¿no? Pero si nos vamos a asistencia personal, vamos a ver también otra diferencia de la figura, otra particularidad, porque a la respuesta de cuándo me apoyas, la respuesta es cuándo lo necesitas. Cuando lo necesites, ahí estamos. El plan de vida, el proyecto del plan de apoyos que tú diseñas con la asistencia personal, tú eres la persona que elige ese momento en el que necesitas el apoyo. A lo mejor yo no necesito un apoyo por las mañanas, pero sí que lo necesito por las noches. Porque tengo esa necesidad o participo en ese momento en algo y necesito el apoyo en ese momento. Es la persona la que establece el momento en que va a hacer en que va a contratar ese apoyo. Y esto es otra diferencia, esta es otra novedad, otra cuestión innovadora de la figura con respecto a otras figuras de apoyo más tradicionales. El cuándo, el momento, ¿no? de cuándo se presta el apoyo. Seguimos avanzando con más diferencias y llegamos al control del servicio. Esto del control, fijaros, parece así una cosa un poco compleja, mucho más lejos de la realidad. Realmente, ¿quién controla lo que tiene que ver con el servicio? ¿Quién controla la persona a la que se contrata? ¿Quién controla los momentos en los que se va a dar el apoyo? ¿Quién controla el lugar, las tareas que me vas a apoyar? ¿Quién las diseña? ¿Quién las piensa? Bueno, pues vamos a verlo porque hay diferencias también aquí. Hay diferencias. La figura de cuidador o cuidadora, el control de esa relación, el control de las personas que se contratan, los horarios en los que se van a prestar los apoyos, etcétera, lo hace la institución. Lo hace la institución con lo que decimos. Pues
pues hay que organizar, ¿no? Un sistema de apoyos para muchas personas que viven en ese edificio, en esa institución, y eso tiene que estar de alguna manera pautado con normas o pautado con una serie de horarios para que eso no sea un desmadre. Entonces, viene siendo la institución la que por logística ejerce ese control del servicio, ¿vale? Si nos vamos a la figura de auxiliar de ayuda a domicilio, ¿quién ejerce el control? Bueno, pues ahí tenemos dos componentes. Por un lado, la empresa que presta ese servicio, la empresa que gestiona ese servicio, va a ejercer ahí una labor de control, va a ejercer una labor eso de plantearnos qué momentos, qué franjas horarias establecidas se puede tener ese apoyo, va a limitar o a concretar de alguna manera qué tareas o qué apoyos, y también el criterio del técnico experto, el técnico del auxiliar de ayuda a domicilio, que es experto en las funciones que desempeña y que también va a ejercer ese control a la hora de cómo hacer esas funciones, ¿no? De cómo hacerlas de la mejor manera. Y llegamos a la asistencia personal, y aquí otra vez nos encontramos con otra diferencia, con otra particularidad, con otra cosa que hace único el servicio, y es que es la persona la que controla el servicio, la que tiene en sus manos el control de la relación profesional. La persona es la que diseña o selecciona sus preferencias a la hora de contratar a un asistente personal y hace las entrevistas para contratar a su asistente personal. Conoce y las gestiona, las entrevistas las hace la propia persona. Me da igual que contrate directamente a través de a un asistente personal a través de autónomos o que lo contrate a través de una entidad, pero el proceso siempre va a ser que la persona va a hacer esas entrevistas para asegurar que ese asistente personal va a ser el que mejor se adapte a su vida, porque me va a apoyar en todos los ámbitos de mi vida, ámbitos muy genéricos, pero también ámbitos muy íntimos. Entonces yo quiero tener esa relación, ese binomio bueno, que nos permita funcionar, ¿no? Al asistente personal y a mí. La persona es la que va a gestionar, la que va a controlar los momentos en los que contrata la asistencia personal, los lugares en los que se va a desempeñar el apoyo. ¿Para qué quiero el apoyo? ¿Para qué facetas de mi vida? Entonces, bueno, pues aquí tenemos también otra serie de diferencias que hacen que dan esa particularidad y dan esa diferenciación a la figura del asistente personal. Vamos a ir viendo alguna más, porque tenemos también, estamos hablando de los diferentes tipos de apoyo, pues vamos a ver los ámbitos en los que apoya cada una de las figuras. Vamos a verlo porque, como hemos visto aquí, también hay particularidades, ¿no? Por un lado, tenemos la figura de cuidador o cuidadora, que vemos ahí en ese chorretón de pintura, vemos ahí desde un enfoque más asistencial, desde una base de conocimiento y desde una base que inspira la función de cuidador o cuidadora, con ese principio centrado en lo asistencial, el ámbito de apoyo va a estar relacionado con las tareas más personales, ¿no? Las tareas de estar bien limpio, estar alimentado correctamente, levantar, acostar, asegurar que te levantas, que te acuestas, todo lo que tiene que ver con las tareas más personales. Además de más facetas, pero el foco está puesto en ello. Si nos vamos a auxiliar de ayuda a domicilio, ya tenemos un enfoque distinto, un enfoque un poco más diferente, que hablamos de un enfoque más técnico, un enfoque experto. El auxiliar de ayuda a domicilio es experto en las tareas y es experto en las cuestiones que va desempeñando. Y todos los ámbitos de apoyo están más relacionados con las tareas del hogar, con apoyar a la persona en las tareas del hogar. Y ahora os quiero además ahora contar una pequeña anécdota para ir encajando en cada uno de estos cuadradillos, ¿no? Si nos vamos al asistente personal, pues el enfoque es diferente. El enfoque ya no es ni el enfoque tan centrado en lo asistencial y en lo inmediato de la persona, ni es un enfoque tan experto. Ya se pierde ese rol experto y hablamos de un enfoque centrado en la persona, centrado en todo lo que tiene que ver con la persona, en todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida de la persona, que, como decíamos, es la que orienta y la que controla todo el servicio. Entonces, este enfoque ya cambia con lo anterior. No hablamos de que hay un experto cuidador, cuidadora o un experto auxiliar de ayuda a domicilio. Rompemos ese rol experto porque ahora el experto es la persona. En el modelo de asistencia personal, en el modelo de vida independiente, el experto es la propia persona. Y diréis, oh, ¿y cómo se hace eso? Pues es bastante obvio, porque la persona es la que sabe cuál es su vida y sabe cómo es su vida. Yo soy experto de mi vida. Entonces, yo soy el experto para diseñar un poco
los apoyos que voy a necesitar, ¿no? Esa es una de las rupturas que vemos aquí, una de las también componentes más innovadores que nos encontramos en la figura. Pero si aterrizamos, vamos a aterrizar un poco más a las tareas concretas, porque yo sigo sin ver las diferencias, porque no lo termino de ver del todo. Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros, yo os quería compartir una anécdota que para mí, a mí me ayudó mucho en su día a entender la diferencia, a verla, sobre todo a verla visualmente. Yo conozco una persona que gozaba de ayuda a domicilio, tenía este apoyo, tenía una auxiliar de ayuda a domicilio en su casa y una de las facetas que le apoyaba era en hacer la cama, ¿no? Y en la auxiliar de ayuda a domicilio todas las mañanas hacía la cama de la persona y se la hacía perfecta. Hacía la cama perfecta, ni una arruga, ni un nada, todo perfecto, lo dejaba hecho rapidísimo además, una tarea perfectamente ejecutada, perfecto, arreglado. En un momento dado, esta persona que conozco cambió su prestación y pasó de tener ayuda a domicilio a asistencia personal. Cambió el apoyo porque deseaba tener ese recurso de asistencia personal. Y esa misma tarea, ese mismo apoyo a la hora de hacer la cama, en vez de tenerlo con ayuda a domicilio, lo empezaba a hacer con asistencia personal. Y ahí la cosa cambiaba. Primero, ahora la persona hacía la cama. Antes era su auxiliar de ayuda a domicilio el que hacía la cama perfectamente. Ahora no. Ahora la persona estaba implicada en esa misión de hacer la cama. La persona, junto con el asistente personal, hacían la cama. El proceso que antes duraba 2 minutos con el auxiliar de ayuda a domicilio, ahora duraba 20. Y no quedaba tan perfecto. No quedaba tan alisada las sábanas, ni quedaba todo tan arreglado ni tan guapo. Pero la persona se emocionaba cuando me contaba que había hecho la cama, que para ella era una cosa que, oye, por lo que fuera, le parecía imposible, le generaba mucha ansiedad y le parecía imposible, y había conseguido hacer la cama. Y me lo decía, claro, me lo decía emocionada, es que he sido yo, es que he hecho yo la cama. Es fuerte, ¿no? Y claro, es que no es la tarea es la misma, es hacer una cama. Es el cómo lo hacemos. Y es que la asistencia personal muchas veces está en los cómos, está en el cómo se hace, está en que la persona es la que hace la tarea y la persona es la que tiene esas riendas a la hora de desarrollar esa tarea. Al final las diferencias son, en algunos casos, son matices. No podemos ir a la tarea en concreto. No es la tarea, sino es el cómo se hace y el cómo, qué orienta el desempeño de ese apoyo. Ahí está la madre del cordero, ¿no? También conozco otro caso de una persona que vivía en una institución y pues tuvo la posibilidad de cambiar de vida y pasó de la institución a la asistencia personal. Por una serie de cosas que pasaron en su vida y pasó a poder estar en un piso con vivienda independiente con asistencia personal. Pues esta persona me decía de ese cambio que tuvo de estar apoyada desde el cuidador a estar apoyada por asistencia personal, que concretamente en la tarea que tiene que ver con la ducha, esa persona necesitaba ayuda para ducharse bien y para hacerlo bien, pues claro que para ella había sido pues un descubrimiento, que había sido un cambio de vida, porque antes en la institución se tenía que duchar todos los días por la mañana, a las 8 de la mañana, y eso le fastidiaba muchísimo, porque se acababa de levantar, porque tenía frío, estaba destemplado, y no le gustaba, pero era el momento que había que ducharse, era la ducha a las 8 de la mañana y no hay más, y ya está. Claro, cuando estuvo viviendo en su piso con ese apoyo de asistencia personal, se podía duchar por la noche, que era lo que a esa persona le gustaba. Y con el apoyo de asistencia personal, el asistente le orientaba, le ayudaba para que no se olvidara ningún paso a la hora de ducharse, para que recordara todo lo que había que hacer, y se podía duchar a las 8 de la tarde, en vez de a las 8 de la mañana. Y de esa manera decía que se encontraba fenomenal, porque encima se iba a la cama como muy relajado, ya se había duchado, le ayudaba así a relajarse, a coger mejor el sueño y de todo. Fijaros, lo mismo, la tarea es la misma. La cuestión es el cómo, el enfoque desde la persona. Y eso me parece algo que a mí cuando me lo contaban y lo íbamos compartiendo, me abría los ojos, alucinaba. Ahí se ve muy bien la diferencia, ¿no? Ahí se veía muy bien. Y eso quería también compartir un poco esas anécdotas que a mí me ayudaron un montón a ver la diferencia. Total, lo que estamos hablando, el objetivo de cada figura es distinto. El objetivo, el para qué, la finalidad de cada una de estas figuras es diferente. La figura de cuidador o cuidadora
va a tener el objetivo de prestar un apoyo, de prestar una ayuda muy centrada en las necesidades más básicas, en la cobertura de aquellas tareas más personales, más enfocadas en las necesidades básicas de la persona. El auxiliar de ayuda a domicilio va a tener un objetivo distinto. El objetivo va a ser las actividades básicas de la vida diaria, concretamente las tareas del hogar. Y el objetivo va a ser hacerlas perfecto, hacer una ejecución perfecta en un tiempo muy bueno de las tareas del hogar. Ese va a ser el objetivo. En cambio, la asistencia personal funciona con otro objetivo. Como decíamos antes, cuando veíamos esas herramientas cookies, es una herramienta para la vida independiente y el objetivo va a ser la vida independiente de la persona. Fomentar, garantizar, apoyar y acompañar que la persona pueda tomar las decisiones de su vida. Las decisiones que son importantes para la persona, porque para eso es su vida, ¿no? Entonces, son objetivos diferentes. Y con esto me voy un poco a las conclusiones y voy terminando, porque esto es una píldora y las píldoras, los suyos que sean pequeñitas. Las conclusiones un poco que a mí me gusta sacar siempre es una conclusión de tranquilidad, una conclusión de buena noticia. Porque yo creo que es una buena noticia que la asistencia personal, aunque es una figura relativamente nueva, que ha llegado y que tiene muchas diferencias, es una buena noticia que esté aquí. Y es una buena noticia que sea diferente a estas otras figuras. Porque, ojo, no se trata de que el cuidador o cuidadora sea muy malo o muy malo y la asistencia personal sea muy buena o muy buena. No, son figuras diferentes y es lo que hemos estado viendo todo este ratito, ¿no? Son figuras muy diferentes, con enfoques muy diferentes, objetivos muy diferentes, entornos muy diferentes y apoyos muy diferentes. Entonces, tiene sentido que cada persona, en cada momento de su vida o en base a cada decisión, a cada proyecto de vida, pueda necesitar una u otra. Quizá hay personas que necesitan y que la figura de cuidador o cuidadora se ajusta mucho mejor a sus necesidades de vida. Pues chapó. O quizá para otras personas que tienen un anhelo de vida independiente como muy marcado, la figura más idónea sea la asistencia personal. Fenomenal. Si la buena noticia es que haya una nueva alternativa, un nuevo recurso, una nueva figura, una nueva solución para dar respuesta y para apoyar a las personas. Pero esto no invalida y no quita que las otras figuras sean buenas figuras igualmente. A veces oigo a personas que me preguntan, oh, pero es que la asistencia personal es lo mejor, es la ayuda a domicilio mejorada, es el cuidador mejorado. No, ojo, es diferente. Es una figura diferente, con un objetivo diferente y con un alcance diferente. Y esa es la buena noticia, que sea una figura diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Ahí tenemos esa conclusión, que al final son tres figuras diferenciadas. Y con esto, más o menos, yo creo que hemos dado respuesta a esas dos preguntas. ¿Qué es la asistencia personal y en qué se diferencia de otras figuras de apoyo? Entonces, ahí teníamos, en ese título que teníamos en la píldora, tenemos la clave. Ese con tu apoyo yo elijo nos da la pista, nos da la clave para entender de qué va esto de la asistencia personal. Así que esta pequeña píldora que ha servido para eso, para ir viendo un poquito estas cosas, yo quería dar de nuevo las gracias porque me ha hecho mucha ilusión estar aquí de estreno en esta píldora. Quería animaros, invitaros a que, oye, pues si os apetece comentar cualquier cosilla, veo que hay algún comentario, pero no, yo no lo puedo ver desde aquí porque tengo la pantalla pequeñita y no puedo ver las preguntas. No sé si ahora tenemos un ratillo. Y en cualquier caso, como esto va a estar en esta comunidad de Facebook, que también estamos de estreno, pues invitaros a que podáis también en la casilla de comentarios pues ir dejando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras reflexiones. Y también yo me meteré por aquí a escribir y a echar un vistazo, ¿vale? Y antes de desconectar, sí que quería invitaros. Quería hacer así una invitación, porque como estamos de estreno, pues es que estamos aquí estamos como el que está abriendo los regalos, ¿no? El Día de los Reyes Magos. Así que estamos en este estreno y os quería invitar a las mentorías de asistencia personal. Cada mes, además de tener estas píldoras, vamos a tener mentorías con expertos y con expertas que serán toda una oportunidad para plantear aquellas cuestiones que nos interesan, que nos preocupan, que nos gustaría conocer a expertos y expertas en la materia. Entonces, concretamente este miércoles día 2, la semana que viene, el miércoles día 2 a las 12, con Clara Clos y con Lucía Alcalá, vamos a tener este momento de mentoría que yo quería invitaros, yo quería que lo apuntemos ahí en nuestras agendas y que lo tengamos muy presente, porque va a ser un rato muy, muy chulo, y un rato en el que seguro que vamos a aprender y a conocer
un montón sobre la figura y a seguir hablando en estas dos preguntazas que teníamos aquí, de qué es la asistencia personal y en qué se diferencia de otras profesiones. Así que esto es todo lo que os quería contar en este ratito de estreno de las píldoras de asistencia personal. Y nada, espero que haya ido bien. No sé si ha habido alguna preguntilla o alguna cosa. Muchas gracias, Edu, por tu intervención, que nos ha ayudado a comprender la diferencia entre la asistencia personal y otras profesiones de apoyo. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes, que las seguiremos leyendo para que Edu las responda. Voy a trasladarte la duda que ha escrito Chris en el chat. El proyecto de vida de una persona contempla derechos y obligaciones. Dicho esto, el asistente personal también implica la ayuda a la persona en la elección de lo que son obligaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, en una casa se debe mínimamente participar para mantener o bien poder escoger algún alimento en el supermercado, teniendo en cuenta que la obligación de ir a comprar está dentro de lo que es vida independiente. Pues ahí yo creo que ha dado una de las claves, ¿no? A la hora de hablar de que el proyecto de vida no son solo los derechos y lo que nos da derechos, sino que también hay una serie de deberes que también tenemos que ser responsables, ¿no? Y conocedores de ello, ¿no? Y por eso también, oye, cuando hablamos de que la asistencia personal es una figura que tiene muchísimas implicaciones, ahí está el tema. En ello están las implicaciones que tiene y todo el alcance que tiene también para la vida de la persona y en las decisiones de la persona, efectivamente. Continuaremos con las demás preguntas en la conversación de la mentoría. Pues ahí nos veremos en la mentoría, ¿verdad? El miércoles día 2, ahí estaremos conectados a las 12. Gracias, Eduardo. También quería agradecer la asistencia y la participación de todas las personas que se han conectado a esta primera píldora. Le informamos, ya puede inscribirse a la mentoría que se celebrará el 2 de marzo. Tiene la información de la comunidad del Facebook Asistencia Personal, en la que le animamos a participar. Muchas gracias. Muchas gracias.